en San Cristóbal un estandarte yo vi flotar. El estandarte a Pepe Figueres que no ha caído y nunca caerá. Allá en la lucha y en San Cristóbal un estandarte yo vi flotar. El nombre mío es Carlos Enrique Chacón Montero, tengo el rango de coronel. Presté servicios activos y estuve en 1948-1955. Y yo tenía 26 años. Fue con 98. ¿Y cuál es su nombre? Alfredo Trejo Rivera, a veces de ustedes. ¿Su rango era? Capitán. Es, perdón. En batalla. Correcto. ¿En qué frente estuvo usted? Sí, yo estuve en Empalme, con Frank y con Tuta. Perro Negro y el compañero que ya peleado en España, nosotros hirimos a uno de ellos, pero se apiaron de allí porque el chofer se mató y cayó un guindo, el chofer de ellos. Llegaron a una casa y llegó Cali Mese, que andaba perdido de nosotros en la batalla. Y él los mató y les quitó todo lo que, las escuadras, muy buenas escuadras, billeteras, anillos, cadenas, todo. Pero don Pepe, como era tan tallado, como digo yo, cuando llegó la ambulancia por ellos, en segundo. La marcha, para mí fue el soldado mejor que hubo en el 48. Años, yo tenía 20 años para ese entonces, ya Cabangona con don José Romero, José María Figueroa. Ese más lindo fue cuando él llegó al pueblo, viera la tropa cuando llegó. Ya mi papá y yo, había una piedra, un llano, y ahí pusimos un mantel y llevábamos tapas de dulce y partíamos dulce y la tinaja. En esos años usábamos las tinajas en agua, el agua en tinaja, y la trajimos para darle a todos ellos, vieras qué lindo. Era auxiliar de todo, auxiliar, jalar cosas, ir y traer, y ir y dejar y así. En el Empalme todos los 600 y pico de hombres los venimos caminando hasta Cartago.
vinieron aquí. Caminando, sí, hasta Cartago y de Llano de Los Ángeles, que fue el primer parada de nosotros. Pues yo lo picado que el presidente no puso ni un solo hombre. Todos los fueron manos moras. Y me digo porque nosotros como estábamos apegados a Pepe, cuando hicieron un pacto ahí hecho Mogo, nosotros estábamos cuidando a Pepe y Manuel Mora lo estaba cuidando a otra gente también. Y otro fue el padre Núñez. El padre todos los días viajaba a San José, a la Embajada de México, a ver si había un arreglo para no usar a San José peleando, porque además yo no hubiera ningún muerto. Gracias a los riesgos que asumieron, gracias a la valentía de agarrar un Mauser o agarrar un M1, un Garand e irse luego de la abolición del ejército a Santa Rosa a esperar un ataque y una invasión militar, gracias a ustedes pudimos mantener lo que hoy celebramos, un país sin ejército, pero con hombres y mujeres valientes que no van a permitir nunca que en esta patria seamos, como dijo Juanito Mora, inquilinos, porque somos los dueños de este hermosísimo y la verdad vencido país. De todo corazón, en lo personal, hijo de un excombatiente del 48 y del 55, que oí las historias, que oí hablar de don Mario Chapantier, por ejemplo, que voy a hablar de lo que ustedes pasaron, pero también como presidente de la República, a nombre de todo el pueblo de Costa Rica, me arrogo ese privilegio de decirles muchísimas gracias, que Dios los bendiga y la bendiga, señora, y que ahora se van a comer un tamalito, pero sepan que la patria siempre estará agradecida con gente tan extraordinaria como ustedes. Muchísimas gracias. Ha sido un honor y un placer. Que Dios los bendiga. Gracias por estos actos que se han dado el día de hoy. Lamentamos que hay dos compañeros que este año se nos fueron. El 16 de noviembre se nos fue uno de ellos que estaba con mucha ilusión en venir. Pero en nombre de ellos también, porque ellos están aquí de una u otra manera. Muchísimas gracias a usted. Largo entrega de este calendario de casas antiguas de finca en Costa Rica. La Universidad de Costa Rica. There is it. De parte de todos nosotros y también